Se remonta a bastantes años atrás, y en resumen, tiene que ver sobre todo la primera bagatela, que es la que es el resorte de todo, ¿no? Yo hice algunas anotaciones hace muchos años cuando estuve en Francia, la experiencia musical que tuve, el conocimiento de algunos músicos, etc., me produjo un curioso desencanto por la música vanguardista, por la música que yo hacía en ese momento y con mucho énfasis. La forma en que aparecía la música en Europa no me llenaba, no me decía gran cosa, no me transmitía emociones realmente profundas. Todo se circunscribía a fenómenos en realidad volcados a cómo hacer un concierto, cómo presentar esto, cómo aquello. Y la expectativa musical misma se empobrecía. Bueno, no voy a abundar mucho sobre eso porque no viene al caso, pero les presento eso porque en ese momento, frente a a esta especie de desencanto, yo empecé a hacer unos apuntes siguiendo ciertas líneas, digamos, del folclore andino. Yo nunca he sido proclive a al estudio del folclore, a la etnomusicología, como se llama, no para nada. A mí me parece que la música andina es una cosa viva, viva. Y en ese sentido yo la tomo así. Entonces, siempre yo he buscado una semblanza, una cosa que a mi juicio suena andina, pero no tiene nada que ver ni con las tradiciones interpretativas ni musicológicas, ¿no? Lo bueno que me ocurrió ahí es que conocí la novela de Néstor Taboada, Machaiputu, y entonces se me ocurrió a mí ahí hacer una ópera sobre esta novela. El trabajo este del libreto de Machaiputu me fue ocupando y gustando mucho, en la misma medida en que yo, puesto a la idea de componer la ópera esta Machaiputu, no quería pensar siquiera en qué elemento sonoro iba a tomar, qué lenguaje iba digamos, a usar para componer esta ópera. Bueno, pasando la cosa rápidamente, volví a Bolivia y ahí un día empecé a pensar seriamente en Manchaiputu y escribí el preludio. Y el preludio era un uso pandiatónico de una escala pentatónica que me satisfizo mucho, y entonces quise ahondar en ese lenguaje, y ese es el resultado de este ahondamiento, esto de las bagatelas. Entonces le puse el nombre de bagatelas, porque la bagatela es una estructura que no es una estructura clara. Cualquier estructura se aviene a la bagatela. Entonces, esa es la idea, no son estructuras claras, son medio, como diríamos, como chispazos así que establecen el discurso, ¿no? Entonces, en ese panorama general de, digamos, de visión de mundo es que hice las bagatelas, con la idea de. Ahí se me ocurrió a mí una frase que después la usé más adelante. Yo quería escribir música para los bolivianos, pero esta vez ya, digamos, volcándome al lenguaje mismo,
ya no quería hacer mucho música vanguardista, sino música que pudiera ser accesible, tampoco por la accesibilidad y por la falta de abstracción, no, sino que sea fresca, que sea próxima a nosotros, a Bolivia. Eso es lo que buscaba. Ya no me atrajo tanto la vanguardia, ya no me atrajo buscar soniditos y esto y aquello, sino darle un cuerpo sonoro a un sentimiento y a un pensamiento musical que yo lo entendía como un pensamiento boliviano. Podría decirse en el sentido del cambio de lenguaje. Son algo así como apuntes de diversas cosas. Hay algo que puede parecer, hay un, no una cueca precisamente, pero quizá una samba, que parece un, está hecho en 6x8, creo. Hay algo de eso, hay algo de cosa mucho más, más específica dentro de lo latino, en el sentido más antiguo, digamos, ¿no? Entonces tiene, no tiene perfilado un lenguaje homogéneo. Es decir, creo que cada piecita responde a una búsqueda, a una alternativa, a una posibilidad, que más adelante sí, como por ejemplo ya en las endechas, eso está ya consolidado, formulado, ¿no? Pero en esto empieza esa búsqueda de un lenguaje distinto. En el caso de esta de las bagatelas, yo las tocaba al piano y no sé cómo era la coyuntura, pero Ravel, que ha hecho mucho orquestación de sus obras para piano, muchas de ellas son inicialmente para piano, La mima de la oca, La vals, el Valses nobles y sentimentales, en fin, hay un montón, Gaspar de la Nuit, etc. Muchas obras que eran inicialmente para piano, que después Ravel las orquestó para gran orquesta. Entonces a mí se me ocurrió hacer algo parecido con estas bagatelas. Y sí, es posible pensar que tiene posibilidades de plantearse con otros instrumentos. No hay ningún problema. Yo creo que más bien es posible y que tiene muchas posibilidades tímbricas de cambiar colores, y salir de la estructura pianística. Puede ser interesante. Nunca finalmente hice la experiencia misma, ahí me quedé nomás pensando en qué podía hacerse y no se hizo. Empecé a estudiar composición en el Conservatorio Nacional y desde el año 1960, que ya empecé los primeros 2 años son de estudio de armonía y contrapunto y después empieza composición. Cuando empecé composición tuve la suerte de tener a Alberto Ginastera de maestro. El Conservatorio de Buenos Aires tenía una forma muy, creo yo, muy buena de proseguir con el estudio de composición. Uno empezaba con un maestro y los 5 años que dura el estudio de composición se hacían con el mismo maestro ascendiendo de curso en curso. Entonces, Ginastera había terminado el sexto curso de composición y empezó nuevamente el primero y fui yo, justamente tuve la suerte de empezar con él. Después él hizo más adelante el Instituto Di Tella, al cual yo
entré gracias a una beca que había que concursar para esta beca. Bueno, gané la beca y Ginastera fue 2 años más maestro mío ahí. En total yo trabajé como 5 años con Ginastera. Entonces yo le tengo mucha, mucha gratitud, un hombre muy extraordinario, muy, muy sencillo, con mucho sentido del humor. Era un profesor extraordinario. Entonces yo le tengo mucho cariño y mucha gratitud. Entonces él, justamente por eso he hecho esta dedicatoria de una sola pieza. Él en sus preludios americanos, que son 12 preludios americanos hechos en dos fascículos, del 1 al 6 y del 7 al 12, cada preludio lo dedica a alguien. Me pareció muy bonito. Y yo quise hacer eso, con un homenaje específico a él, que fue homenaje a Alberto Ginastera. Eso es lo que respecta a la quinta bagatela. En cuanto a Edgar Ávila, Edgar Ávila es un poeta y pintor tarijeño, un gran amigo mío, ahora vive aquí, es un gran lector, yo lo soy también, intercambiamos muchos libros. Bueno, es una amistad que data de hace muchos años, que inclusive la compartimos con Jaime Sáenz, y los tres éramos muy amigos en La Paz. Entonces, mi relación de amistad con Edgar Ávila es muy profunda y muy antigua. Y me pareció bonito dedicarle estas bagatelas, porque de algún modo Edgar está. Me sirvió una. Cuando yo cambié de lenguaje, miren, no fue nada fácil. Yo sentía muchos problemas interiores de ¿cómo decir? Ay, estoy dejando la vanguardia, me voy a volver un músico antiguo. Una cosa así, de esa naturaleza, pero eran problemas un poco angustiantes. Entonces, una noche que estaba Edgar en La Paz, empecé a conversar con él a raíz de eso. Y las sugerencias, la confrontación de ideas, etc., fue tan productiva, tan sana, tan renovadora, que en realidad significó eso para mí el dedicarle la obra. Cuando yo tengo ya concebida la pieza, lo que me toma un tiempo aleatorio, puede ser muy pronto, puede ser muy lento, en fin, pero cuando ya tengo configurada la pieza internamente, entonces es que yo me pongo realmente a escribir y la escritura ya me toma poco tiempo. Estas bagatelas me han debido tomar, yo creo que será unos 15 días, una cosa así. Hace años hicimos con Hugo un trabajo muy complicado, que fue la musicalización de esta película Los Andes no creen en Dios, que yo escribí en el final, y que con Hugo hicimos el tratamiento que están haciendo ustedes a través del MIDI y demás, para darle cuerpo, y una orquesta un poco más famosa que la de la Garrigan, que en esa época era muy pobretona. Usamos la orquesta de cuerdas de la Orquesta de Viena, por ejemplo. Entonces había unos samples muy atractivos que sí cooperaban y ayudaban a darle una sonoridad más fiel a la realidad, a la orquesta, ¿no? Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas. Hay formas de
modular, de darle mayor realce a la gógica. Entonces, yo creo que tienen que ver un poco pues, la partitura y darle un sentido expresivo, musical, no una cosa así cuadrada, digamos, ¿no? Sino un poquito flexible, que sea expresivo, básicamente. Yo les decía que para la formación de un compositor son tres cosas las que yo sugeriría. Una, que sea una formación prolija, una formación amorosa la que uno haga de sí mismo. Mecanismos hay, en la carrera hay posibilidades de aprender bien realmente la composición. Yo hablaba mucho sobre el estudio especial que habría que dedicarle al contrapunto. El contrapunto es un vehículo que hace que el pensamiento musical sea complejo. En la tradición vocal, por ejemplo, lírica del siglo XIX, llamado pum pam pam, pum pam pam, hace la orquesta, ram pam pam param, ram pam pam, hace el cantante, y es una línea melódica apoyada sobre unos cuantos acordes. Es una música muy sencilla, eso no quiere decir que no sea gran música, es una música muy sencilla, no tiene la complejidad y la trabazón, por ejemplo, de una obra de Bach, de una cosa compacta, con una fuga, una cosa así, ¿no? Entonces ese es el pensamiento complejo que genera realmente el contrapunto. Y luego el pensamiento armónico que busca contrapuntizarse y el contrapunto que busca la armonía. Es una interacción muy curiosa, pero eso realmente hay que estudiarlo con mucha honestidad y con mucha prolijidad. El segundo consejo es entregarse al trabajo con alma, vida y corazón. La música, el arte en general, es una entidad muy celosa, más celosa que una mujer todavía. Apenas uno hace otros coqueteos, uno lo abandona. Hay que ser muy, muy fiel. Y esa fidelidad es estudio, es amor, en fin. Y finalmente, entregarse éticamente al trabajo. Es decir, no pretender engañar a nadie. En el transcurso de la música del siglo XX, que ha habido qué sé yo, tanta búsqueda, tanta cosa. Se ha prestado también mucho al fraude. Y hay mucha gente que ha hecho música fraudulenta, que no dice nada y que lo único que quieren es generar cosas así y noticias en el periódico, ¿no? Pues tiene que haber una honestidad, una ética frente al arte que no nos permita engañar a nadie. Por empezar, no engañarnos a nosotros y ser responsable con lo que uno hace. Creo que con esos antecedentes uno puede entregarse a la obra musical y si Dios le ayuda y le da de rato en rato unos soplitos para que la música crezca interiormente en buena hora. Bajando la calle Cobija, la que baja hacia Velarde, se llega al Arco de Cobija. Se llega al Arco de Cobija, son de la plaza principal, serán 4 o 5 cuadras, no es más. Se llega al Arco de Cobija y el paisaje que se abre al fondo con los cerros y con todo eso. Ese es un paisaje que es recurrente a lo largo de mi perspectiva sonora de la geografía.
Ese es un paisaje que está siempre de algún modo presente en la música que hago. Hay otras obras que son otros paisajes, por ejemplo, la música para orquesta cuatro, que es un viaje que hicimos hace muchos años para ver el Inco en, ¿cómo se llama esto? Bueno, con los que son, pues, bueno, hay en Potosí también, ¿no? Para la fiesta de la cruz que hacen el Inco. Entonces, el paisaje es de un vigor, de unos cerros tan extraordinariamente hermosos y una sonoridad que tiene ese paisaje, que sí generan cosas. Pero esa es una expectación que yo tengo del paisaje y del paisaje sonoro, que está ahí. Entonces, las bagatelas y todo cuanto hay pueden poner dentro del mismo saco y responden a ese paisaje general de montaña y de altiplano, ¿no?